Y para presentar a nuestro siguiente conferencista con este tema de protecnología, está con nosotros Juan Lombana, quien nos tiene la conferencia Tu negocio en Internet y perros con ropa. Corre video. Juan Lombana comenzó a trabajar en Google cuando tenía 19 años y llegó a convertirse en uno de los mejores 23 digital marketers en el mundo, según Google. Esto lo ha llevado a participar como experto en televisión y radio y a compartir escenarios con grandes empresarios expertos como Steve Wozniak. Con ustedes, Juan Lombana, fundador de Mercatitlán, con su conferencia Tu negocio en Internet y perros con ropa. ¿Qué tal grita la gente de Guadalajara? ¿Qué tal grita la gente de Guadalajara? Estoy por aquí para que me vean. Vamos a dividir el auditorio en dos. Vamos a ver la parte izquierda. ¿Qué tal grita la gente de mi izquierda? Terrible, terrible. Gente de la derecha, son muchísimos menos, pero estoy seguro que pueden gritar más fuerte. ¿Qué tal grita la gente de la derecha? ¿Se van a dejar humillar de esta manera? O sea, son muchísimos más. ¿Qué tal grita la gente de la izquierda? ¡Ahora los de la derecha! Súper emocionado de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Gran, gran energía, grandes gritos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué dijeron? No se va a poder subir, ¿no? Su 1.62 no se lo va a permitir. Sí pude, sí pude. Estoy bien emocionado de estar aquí con todos ustedes el día de hoy y les voy a platicar de algo súper, súper apasionante, algo que a mí me apasiona, que es el marketing digital, la tecnología, las redes sociales, los datos. Pero se los voy a platicar de una manera muchísimo, muchísimo más dinámica que lo que usualmente lo escuchan. Entonces, siéntense como en casa, estén tranquilos, suelten la panza, desabrochen el botón, no hay bronca, no pasa nada. El marketing digital, la tecnología y este tipo de herramientas son cosas que realmente me apasionan. Otra de las cosas que me apasionan es el fútbol. La verdad, digo, no suelo decir esto, mucho menos en un escenario, pero con tal de, bueno, conectar con ustedes, lo voy a decir. Le voy al Cruz Azul. Sí, pero disculpe, ni modo, lo tenían que saber. Nada más rapidísimo antes de comenzar la plática, ¿alguien de aquí que le vaya a la América, que me levante la mano? Muchísimas gracias, vamos a necesitar que se salgan. Sí. No, es broma, o sea, no de la conferencia, del planeta. Gracias. Ahora, es broma, se pueden quedar. La verdad es que esta conferencia es para cualquier tipo de personas, independiente a sus capacidades mentales. El día de hoy vamos a hablar de tu negocio en Internet y perros con ropa. Creo que el título explica perfectamente los temas que voy a tocar. Voy a hablar de negocios, voy a hablar de Internet y voy a hablar de perros con ropa, que es la parte más importante de toda la conferencia, obvio. Pero antes de comenzar, antes de hablarles de esto, quiero que vean un video. Y yo este video lo he visto un billón de veces, pero cada vez que lo veo, se me pone la piel chinita. Y estoy seguro que a ustedes les va a pasar lo mismo. It takes a few seconds, so I'll switch this one on. And we'll just say, Mommy talks. Alex. 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 Hello, you. This is a miracle rescue. That all 13 members of the soccer team are out of the cave. He turns into the superhero, set on feeding as many homeless people as possible. This election, we've seen historic voter turnout. Oh. In all Asian cast, there's nothing more empowering. Oh! Right up into it? Yes!
saying the word Yanni. Without her difficult life machine, while there's life, there is hope. Kids have the dream, they just want to know that someone cares. You got love for you. It's all right. You got to take care. Está cañón, ¿no? Porque está cañón la cantidad de cosas que compartimos todo el tiempo con Google. Muchísima gente dice que tienes una relación más cercana con Google que con tu pareja. La gente que se ríe de esto usualmente no tiene pareja. Ahora, y es un poco verdad, ¿no? La verdad es que es un poco verdad, porque ¿qué pasa si te sale un granito medio raro, se está poniendo morado, le está saliendo pus? Pues no vas a ir con tu novia y decirle como, oye, mi amor, ¿sí me revisas, porfa? No, porque tengo esta cosa ahí enterrada. ¿En dónde? Ahí. Lo primero que haces es, lo buscas en Google. Si tienes una pregunta súper estúpida que no te atreves a decirle a tus amigos porque te van a molestar el resto de tus días, no se las haces. Escribes en Google, ¿qué es el Brexit? Entonces, con Google tienes esta gran relación súper, súper íntima. Yo empecé a trabajar en Google desde los 19 años y estuve ahí trabajando durante 3 increíbles años, en los cuales aprendí muchísimo de marketing digital y engordé 13 kilos. ¿Okay? Esta es una cifra real, 13 kilos. ¿Por qué? Pues porque es obvio, ¿no? Tienes helado gratis, papas gratis, pizza gratis, de repente estás en tu escritorio, oye, ¿ya viste la barra de frappés? ¿Barra de frappés dónde está? Sí, al lado del jacuzzi. ¿Jacuzzi? Y tú como, sí, bajando la pared de escalar. Entonces, empiezas a comer todo el día helado, papas, pizza, barra de frappés. Y de repente un día te volteas a ver al espejo y dices, ¿neta, Juan? O sea, ¿este eres tú? ¿13 kilos arriba? Entraste el lunes y es jueves. O sea, ¿cómo lo lograste? Entonces, eso es lo que pasa cuando vas a trabajar a Google. Pero otra de las cosas que pasan, una de las cosas que me doy cuenta, es que el marketing digital está bastante mitificado, que la tecnología está bastante mitificada, que tú, si no eres marketer o no eres programador o no eres un cuate súper, súper técnico, no puedes usar todas estas herramientas. Y eso es falso, totalmente, ¿no? Porque el marketing digital es para todos. Porque no necesitas ser marketer o programador o súper técnico o ingeniero para poder usar las herramientas. Tú, emprendedor, pyme, dueño de un restaurante, de una zapatería, de lo que sea, puedes usar este tipo de herramientas. Y entonces así nace mi emprendimiento, que es Mercatitlán. Mercatitlán es una empresa de educación de marketing digital en la que enseñamos a cualquier persona a hacer marketing digital, a usar Google Ads, a usar Facebook Ads, a usar Google Analytics, a hacer videos. Porque creemos en eso, creemos que cualquiera lo puede usar, no solamente las agencias o los marketers o los... No, cualquiera. Entonces me doy cuenta de esto. Y yo siempre he tenido el bichito emprendedor, que pues es del nabo, ¿no? Porque cuando te pica el bichito emprendedor, o eres infeliz, ¿no? Y yo como, bichito, cállate, o sea, ya estoy aquí en Google. Ya no hay que ser emprendedores, ¿va? Y ahí sigue. Entonces tienes que ser emprendedor. Entonces voy con los de Google, les digo, oigan, me encantó estar aquí estos 3 años, la verdad es que estuvieron increíbles, pero yo quiero ser emprendedor, es mi sueño. Y ya me voy. Y ya saben la gente de Google, ¿no? No, Juan, quédate. No somos nadie sin ti. Se van a desplomar las acciones. Me amarraron a una silla, me amarraron y traen de repente un costal lleno de fajos de billetes, pácatelas, me los empiezan a... ¡No voy a sucumbir a ustedes! ¡No voy! Y no sucumbí. No sucumbí, sí me fui porque sí abrí Mercado. Les dije, ya me voy, no, por favor, quédate, no, se los juro que ya me voy. No, quédate, no, ya pedí mi Uber, se los juro. Total que me fui. Me fui de Google, pero no me fui tanto porque abrí Mercatitlán y Mercatitlán, evidentemente, su misión es enseñarle a todos marketing digital. Después de que me voy de Google, Google me da la insignia de uno de los mejores marketers en el mundo. Entonces ahora sigo trabajando, que es la insignia de Google Experts, que justo está ahí. Y entonces ahora sigo trabajando muchísimo con Google en conjunto con ellos, empujando todo el tiempo el ecosistema para que más personas aprendan a usar estas herramientas. Entonces es súper divertido, ¿no? Es como, me quedé con lo mejor de los dos mundos, como la elegancia del Cruz Azul y los títulos de la América. O sea, básicamente.
Entonces, eso es un poquito acerca de mí. Esas son mis redes sociales, @juanlombana en Instagram. ¿Por qué ustedes me seguirían ahí si ya siguen a gente mucho más importante que yo como Thalía? Varias razones. La primera de las razones. Hoy estamos todos aquí y esto está padrísimo porque están en un evento en el cual están aprendiendo. Pero ¿qué pasa mañana, pasado mañana o en un mes? Cuando neta estén haciendo las cosas, cuando neta estén dándole crán al alacrán, cuando estén chambeando y les surja una duda y digan, caray, si tan solo hubiera una herramienta que me pudiera conectar con Juan en tiempo real para preguntarle algo. Ahí está Instagram, ¿no? Me mandan un mensaje directo y listo. Les contesto todo. Todo el día estoy contestando mensajes de gente que no conozco. Así que ustedes que ya los conozco, muy bien, mejor, ¿no? Es real. Sí estoy comprometido con su desarrollo en marketing digital y en tecnología. Y quiero que cuando tengan esa pregunta, me la manden y yo se la respondo. Entonces, síganme en Instagram por eso. Y luego Facebook. Facebook.com/Mercatitlán. ¿Por qué me seguirían en Facebook? Porque en Facebook pongo muchísimo contenido totalmente gratis para ustedes. La cosa con el marketing digital y la tecnología es que cambia todos los días. Y chance lo que les digo hoy, mañana ya no jala. Ya es mentira todo a partir de mañana. Entonces, tienen que mantenerse todo el tiempo en educación. Tienen que mantenerse consumiendo contenido. Porque si no, tú traes la estrategia de la semana pasada y esa ya es la vieja. Entonces, tienen que seguirme en Facebook por eso, porque todo el tiempo estoy escribiendo artículos, haciendo videos, explicando cosas, subiendo infografías de cómo distribuir tu presupuesto en marketing digital, escribiendo artículos de por qué usar YouTube a tu favor, cómo hacer remarketing. Tienen que mantenerse todo el tiempo consumiendo contenido, porque es bien dinámica la industria. Bien, bien dinámica. Y siempre me gusta empezar mis pláticas hablando acerca de mi país. Y ya sé lo que están pensando. ¿Neta? ¿Juan es mexicano? ¿Juré que era alemán? No. No se dejen engañar por la altura y el ojo verde. Soy mexicano. Soy mexicano y soy un mexicano un poquito harto de ciertas cosas. Soy mexicano un poquito harto de que me digan, uy, no, México está súper verde. Así como, no, hombre, México comparado con las grandes potencias del mundo, comparado con China, Alemania, Estados Unidos, México está súper verde. No, hombre, México, ay. Estoy harto de esto porque México no está verde en temas digitales. México ya tiene súper, ultra, mega buenas cifras digitales. México no está verde en temas digitales. El mexicano promedio pasa 8 horas al día en internet. No me refiero a 8 horas conectado, porque pues, obviamente conectado estás todo el día, pues, tienes tu teléfono. 8 horas al día, literalmente interactuando, tu atención está en algo que está conectado a internet. 8 horas. Es lo que más hace el mexicano promedio. Incluso más que dormir, en México son como 6 a 7 horas de sueño en promedio. 8 horas en internet. Entonces, muchísimas veces cuando hablo en público me preguntan como, Juan, ¿para ti qué es el marketing? Y se esperan que yo saque una mafufada, ¿no? Y no, para mí es bien bastante fácil. La verdad es que para mí el marketing es simplemente estar en donde está la atención de tu cliente. Y si la atención de tu cliente está 8 horas al día en internet, pues obviamente tienes que estar en internet. Tienes que estar súper en internet, porque México es un país que usa un buen internet y de una muy buena manera. De entrada, porque somos bien chismosos, la verdad, ¿no? Así como usamos un buen Google porque somos bien chismosos, nos encanta preguntar cualquier tontería. El otro día pongo en Google cuánto quedó el Cruz Azul, instantáneamente me arroja, quisiste decir cuánto perdió el Cruz Azul, y ya le picas y te aparece el resultado. Pero hace unos días también estaba comiendo con mis amigos y empezamos a decir, oye, ¿cuál será la población de China? O sea, todos aquí sabemos que en China hay mucha gente. Pero ¿cuánto es mucho? Números. ¿Cuál es el número? Fue tan fácil, ¿no? Sacas tu teléfono, población de China, 1.357 mil millones de habitantes. Fácil. Y ni siquiera te das cuenta de qué hubiera pasado con esa pregunta antes de Google, ¿no? O sea, era una bronca contestarla. No, era como, a ver, cancelemos la comida, vamos a poner esto en pausa a resolver la duda, ¿no? Tenías que comprarte un boleto de avión, volabas a China, ¿no? Llegas a China, por fin. No, es que no puedo dormir con esta duda. No, a ver, muchachos, los vengo a contar, ¿no? Sí, órale, ¿no? Y ya, fórmense, eso sí, ¿no? Se forman. A ver, va, acá va, acá va. 1, 2, 3, 4, 5. Y todo va bien, pero de repente, 357.002. No, tú estás idéntico al 4. Hay que volver a empezar. O sea, se complica. Se complica la situación y con Google es muy, muy fácil. Pero lo más interesante que buscamos en Google son productos y servicios. Y eso es lo que nosotros como pymes, como pequeños y medianos negocios, tenemos que aprovechar. Porque antes de comprarte una televisión, vas y la buscas en Google. Y antes de ir a un restaurante, vas y lo buscas en Google. Y tú tienes que aprender a jalar a ese cuate que tiene ya una necesidad creada.
El 65% del país está conectado. Más de la mitad del país tiene conexión, acceso a internet. Esta cifra varía, depende de dónde la saques, pero es una muy buena cifra. Aquí yo no veo nada de verde. Más de la mitad del país tiene acceso a la información, a la infraestructura, a la educación, al alcance, a las herramientas que ofrece internet. Para mí, una persona que hoy en día no tiene internet está mucho más sesgada que una persona, por ejemplo, una persona que no tiene internet contra una persona que sí tiene internet versus una persona que no tiene educación primaria contra una persona que tiene un doctorado en Stanford. No está tan sesgados estos como estos. Tiene mucho más sesgo una persona que no tiene conexión a internet. Eso sí es estar sesgado de herramientas, de alcance, de información, de educación. Entonces, más de la mitad del país ya está conectada. Y es una muy, muy buena cifra. Aunque tiene que crecer, y bueno, evidentemente está creciendo, cada año. El año pasado se vendieron 24 mil millones de dólares en e-commerce en México. 24 billones de dólares en e-commerce en México. ¿Alguien de aquí le gustaría tener 24 billones de dólares? Ok, nos los dividimos entre los que levantamos la mano. Sí, el peor día de sus vidas, ¿no? Para los otros. Así como de, mi amor, no me lo vas a creer. No levanté la mano. Así. Vas a ir así el resto de tu vida, ¿no? Por si acaso. Oigan, es un buen de lana, 24 billones de dólares. Aquí el único verde que yo estoy viendo es el verde de los dólares. En México ya están sucediendo las cosas. En México ya estamos teniendo buenos números. No es la tierra de las oportunidades, ni es lo que está el país verde. No, ya está pasando en temas digitales. Ya estamos teniendo los números. Y en parte esto sucede por video. Amamos el video en México. ¿Qué tanto lo amamos? Amamos el video. ¿Qué tanto lo amamos? México es el cuarto país que más consume video en YouTube en todo el mundo. El cuarto. Si lo ves por consumo de video. Si lo ves per cápita, el número uno. Somos el país que más consume video en el mundo en YouTube per cápita. El que más consume video en el mundo. El que más. No el segundo, no el tercero. El país que más consume video en el mundo. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad, definitivamente. Tenemos que aprovecharla, ¿no? Simplemente, a ver, pregúntate. Pregúntate a ti mismo. Ti mismo, ¿cuántos videos consumes al día? ¿Cuántos videos ves al día? Trata de pensar, trata de sacar un número, realmente, cuéntalos. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, Netflix, otros sitios web que no voy a mencionar por respeto. ¿Cuántos videos estás viendo al día? Muchísimos, toda tu atención, todo el tiempo está en video. Por eso México es el cuarto país que más consume video en el mundo y el primero per cápita. Porque nos encanta el video. Tenemos el récord, es como de los únicos récords de México. Así como, récords de México. Número uno en obesidad. Número uno en YouTube, número uno en robos. ¡Wow! O sea, es el mejor de nuestros récords. ¿Por qué el mexicano consume tanto video? Porque no leemos. Obvio, es porque no leemos. ¿Por qué voy a leer yo el libro de física si está Julio Profe que me lo explica? ¿O por qué voy a leer yo el instructivo de cómo armar esta mesa si en YouTube hay un dude que la arma ahí? Entonces, obviamente es por eso. Y eso, y sumado a que nos encantan las estupideces y nos reímos de cualquier cosa. Sí, sí, Lord no sé qué, Lady no sé qué, borracho que no sé qué, señora se queja en logs. O sea, cualquier cosa, ahí vamos y la vemos, ¿no? La neta. O sea, yo ahorita me tropiezo, ya me grabaron, mañana Lord compa aquí. O sea, esto es inevitable, es inevitable. Entonces, buenas o malas las razones por las cuales nosotros consumimos un chorro de video. Entonces, cualquiera diría, ¿no? Claro, claro, si México consume tanto video, pues las pymes mexicanas, los emprendimientos mexicanos, las empresas mexicanas están desarrollando video, ¿verdad? No. ¿Por qué? Si México es el que más consume, ¿por qué las empresas no están haciendo video? ¿Por qué no están haciendo video? Si ustedes todo el día están en video, si tú todo el día ves videos, ¿por qué no haces videos? Si tus clientes también todo el día están viendo videos. Y entonces lo primero que les viene a la cabeza cuando les cuento todo esto es, no hombre, Juan, ¿cómo crees? Pues es carísimo el video. No hombre, porque ya se volaron la cabeza. O sea, ya el video ya dijeron Coca-Cola, ¿no? O sea, ya dijeron oso polar, ¿no? O sea, dijeron, ¿cómo Juan? ¿Cómo voy a hacer? ¿Necesito un guionista, un productor, un set? O sea, yo soy una zapatería, no puedo hacer esto. No, necesito rentar a un oso polar, entrenarlo. ¿Sabes cuántos años de entrenamiento? ¿No? Agendar a Santa en estas fechas, ¿estás loco? Entonces, todo eso es lo que piensan cuando piensan en video. Sin embargo, la cosa ya cambió bastante. El video ahora es mucho más fácil, mucho más barato. Les tengo un tip, fíjense. Esto está bien chistoso.
aquí ahorita que saquen su teléfono, atrás tiene una manchita negra. Eso es una cámara. Sí, no se la quiten, las cámaras graban video. Entonces no necesitan una producción, un Santa y un oso polar entrenado. Sacan su teléfono y graban algo y listo. Hacen contenido de valor para sus clientes porque sus clientes, créanme, lo van a ver. Porque ustedes todo el día están viendo video y sus clientes también. Entonces tienen que hacer mucho, mucho, mucho más video. Porque es mucho más barato y es mucho más fácil ahora. Y ahora los Coca-Colas del mundo que pueden entrenar a un oso polar hacen un video así como, ¿qué onda? Estamos aquí en Coca-Cola. Tú dices, ¿Coca-Cola? ¿Qué tiene el dinero para hacer lo que se hace eso? Esa es la mejor, noticia. Porque nosotros, cualquier empresa, está al mismo nivel en temas de la producción que necesita hacer, del dinero que necesita gastar, de las herramientas que tiene que tener para producir video. Todos pueden entrarle a los guamazos. Entonces tenemos que tener mucho más video del que estamos teniendo. Y por mucho más video me refiero a algo de video, ¿ok? Entonces todas sus estrategias tendrían que tener un mayor input de video. ¿Digital o no digital? He ahí el dilema. Esto lo dijo Abraham Lincoln. Y digo, cuando Lincoln lo dijo eran otras épocas, ¿no? O sea, eran otros tiempos, se le entiende, ¿no? Traía unos temas más rudos, ¿no? La esclavitud. Y de repente el tema digital como que no era prioritario. Sin embargo, ahorita ya no. Ustedes ya no pueden seguir pensando como Lincoln. Ustedes ya tienen que estar totalmente convencidos de que tienen que ir all in a digital. No quiero decir, no, es que yo soy bien digital, tengo una página de Facebook. No. All in. Toda su estrategia tiene que ser digital. Toda su estrategia. Porque si no, les va a pasar lo que les pasa a mis tías. ¿Qué les pasa a mis tías? Es bien fácil identificar a una tía mía, es súper sencillo, ustedes la pueden identificar en la calle. Lo único que hacen ellas es básicamente juntan palabras de tecnología que no van juntas, ¿ok? Entonces tú estás ahí y de repente dicen, oye Juan, ¿tú qué le sabes esto del InstaChat? ¿InstaChat, tía? ¿Qué es el InstaChat? Y tu tía de, sí, o sea, lo que está en la interweb. Entonces, todas las comidas familiares, cuando empezó el tema del e-commerce y yo iba a las comidas familiares anuales, pues yo les platicaba a mis tías, no, es que está increíble porque ahora ya puedes comprar una computadora por internet y te la traen a tu casa y es el e-commerce hace muchos años, ¿no? Y mis tías me decían, ay, Juan, o sea, entiendo que vendan computadoras por internet, sí lo entiendo, pero va a haber cosas que nunca, nunca, nunca peguen así en internet. Nunca van a vender ropa en internet. Y yo como, ok, tía, siguiente año, siguiente comida familiar, llegaba yo con mi tía de, ¿qué hubo, tía? ¿Ya viste que ya venden ropa en línea? ¿Eh? ¿Ya viste? Y mi tía de, o sea, bueno, ropa sí. O sea, ropa, sí. O sea, ropa, sí. ¿Pero zapatos? O sea, nunca van a vender un zapato en internet, porque el zapato te lo tienes que probar, calzar, pisarlo. Nunca en la vida van a vender zapatos por internet. Y yo como, ok. Siguiente año como, siguiente comida familiar. ¿Qué hubo, tía? ¿Ya viste que ya venden ropa en línea y zapatos también? Y mi tía de, híjole, bueno, o sea, zapatos, sí. O sea, lo entiendo, ¿no? Zapatos. Pero un melón, ¿no? O sea, nadie va a comprar un melón en línea. Tienes que ir al súper, tocarlo, palparlo, sentirlo. Lo sientes, es una conexión melón-humano. Tú eres el elegido de esta semana. Nadie va a comprar un melón en línea. Y ahora todo el mundo hace su súper en línea. Entonces, no piensen que les va a pasar eso. No piensen que son el melón. Porque yo sé que lo piensan. De que no, eso es para gente que... No. Todas las industrias, todos los trabajos, todas las cosas que generen dinero van a mudarse enteramente a internet. Enteramente. No piensen que son el melón. ¿Ok? No me importa si eres B2B, B2B, B2C, BCBG. O sea, no me interesa. Lo único importante es aquí que tienen que estar 100% convencidos de ir all in con internet. 100% convencidos de que toda su estrategia tiene que ser digital. 100% convencidos de que tienen que hacer contenido, de que tienen que hacer video, de que tienen que escribir, de que tienen que tener una buena estrategia de marketing digital, de remarketing. 100%, no como Abraham Lincoln. Cuando él lo dijo, eran otras épocas. Hoy en día ya no pueden seguírselo preguntando. Tienen que estar convencidos de esto. Y una de las mejores razones para hacerlo es el empowerment, el empoderamiento. ¿Alguien se acuerda de esta selfie? A ver, levanta la mano. ¿Quién se acuerda? Buenísimo. Me imagino porque son grandes cinéfilos, amantes del séptimo arte. ¿Quién ganó? ¿Alguien de aquí se acuerda quién ganó el Oscar a Mejor Actor el año de la selfie? ¿Alguien se acuerda de todo el...? ¿Quién?
Siempre dicen Leonardo DiCaprio, nunca es Leonardo DiCaprio, porque Leonardo DiCaprio solo ganó un Oscar. No es tan difícil. ¿Quién ganó el Oscar a Mejor Actor este año? O sea, el año de la selfie. Nadie se acuerda. De todo el auditorio. Nadie se acuerda. Eso es lo que pasa en internet. Lo ganó Matthew McConaughey con Dallas Buyers Club. Pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo es posible que se puedan acordar más de una selfie mal enfocada que del Oscar a Mejor Actor. O sea, lo importante es, el Oscar a Mejor Actor es el galardón más importante de una de las industrias más ricas del mundo. Hay un premio a nivel individual, uno que es anual, y ese es el Oscar a Mejor Actor. Es lo máximo que te puedes ganar en una de las industrias más importantes del planeta. Y ustedes se acuerdan de la selfie. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en internet. Esa es la ventaja. En internet lo más importante no es lo más importante, el más rico no es lo más rico, el que tiene más fama no es el que tiene más alcance. Todo eso se rompe, las reglas se rompen. Antes, obviamente, si tú no eras Joaquín López Dóriga, pues no podías tener alcance, ¿no? Hoy en día te montas un canal de YouTube y tienes más seguidores que él. Si tú no eras Carlos Slim, pues no podrías levantar capital. Hoy en día haces una campaña de crowdfunding y levantas dinero. Entonces, todos estos moldes se van rompiendo. Y hablando de romper, esta foto rompió internet. Antes de esta foto, el tuit más retuiteado de todos los tiempos era Barack Obama cuando ganó la reelección. Barack Obama subió una foto abrazando a Michelle y ponía 4 more years. Y esa foto fue retuiteada 757 mil veces. Lógico, ¿no? Porque es el presidente de los Estados Unidos, es el hombre más poderoso del mundo y es su reelección. Es lógico que él tenga el tuit más retuiteado de todos los tiempos. Es lógico. De repente, él sube una foto mal enfocada y se retuitea 779 mil veces en media hora. O sea, en media hora, Ellen destruye el alcance que había tenido el hombre más poderoso del mundo en su reelección. En media hora. Porque en internet esos son los moldes que se rompen. Pero ustedes podrían decir, ok, Juan, pero Ellen es muy famosa también. También es un poco obvio. Sí. ¿Quieren saber quién fue el tuit más retuiteado después de esta foto? Acompáñenme a ver esta triste historia. Carter Wilkinson es un tipo normal como ustedes y como yo, solo que ama los nuggets de pollo. Esto es real. Y entonces Carter Wilkinson le tuitea a Wendy's. Hola, Wendy's, ¿cómo estás? Bien, tú. Oye, ¿cuántos retweets necesito para que me regales un año de nuggets gratis? Y Wendy's le contesta, 18 millones. Obviamente la persona que contestó no tenía ni idea de dónde estaban los récords, ¿no? Como Obama, 757 mil, Ellen, 779 mil, y de repente le ponen 18 millones. Bueno, total que la gente empieza a retuitear, y 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 a retuitear, a Carter Wilkinson. Y llega a 3,639,000 retweets. Carter Wilkinson, un tipo normal. Y esto significa dos cosas. Uno, como nos encanta sumarnos a causas estúpidas. Y dos, el poder del internet. ¿Por qué? Porque nosotros somos los Carter Wilkinson. Nosotros somos las pymes, las empresas que podemos tener el mismo alcance y las mismas oportunidades gracias a internet, que nos dejen el mismo nivel que los grandes, que los Obamas y que las Ellens. Nosotros tenemos que aprovechar el poder que tiene esta herramienta al máximo. Tal vez para crecer nuestros negocios, tal vez para conseguir nuggets gratis, no lo sé. Pero tenemos que aprovechar estas herramientas mucho más. Estas son las 4 P's del marketing: plaza, precio, producto y promoción. Y si mi plática fuera de esto, se volvería instantáneamente de flojera. Entonces, obviamente no va a ser de estas 4 P's, sino va a ser de cómo estas 4 P's tan fritas, muertas, ya no existen. Y gracias a internet, tú ya no las controlas. Y empezamos con el precio. Antes, obvio, tú ponías los precios a tus cosas, lo que quieras tú podías hacer, porque tú tenías una tienda de calcetines en Veracruz, y entonces tú decías que tus calcetines valían 150. Y la gente tenía dos opciones, o sea, o te compraba calcetines o tenía los pies fríos, ¿no? O sea, eras la única tienda de calcetines en todo Veracruz. No había opción. El tema geográfico era tu único diferenciador. Era yo o me compras calcetines a mí a 120 o manejas 3 horas hasta la siguiente tienda de calcetines. Entonces tú podías hacer lo que sea con el precio. Ahora esto por supuesto que ya no funciona. ¿Quién decide el precio? El mercado. Porque vivimos en un mundo lleno de listas. Vivimos en un mundo de comparativas. Vivimos en un mundo en el que todo el tiempo estamos comparando mismas opciones o opciones similares. Sitios como kayak.com, que compra miles de vuelos, te da el mejor. Como google.com, que compra miles de sitios y te da el mejor. Trivago.com, compra miles de hoteles y te da el mejor. Amazon.com, que compra miles de productos y te da el mejor.
Entonces, si nosotros tenemos un precio estratosférico, la gente nada más se va al siguiente y le pica y listo. O sea, no, nosotros ya no decidimos el precio. Tenemos que estar en el rango de precios del mercado, de la industria. Y esto es bueno, buenísimo. Buenísimo, a nadie se le había ocurrido. Oye, ¿por qué no el cliente da el precio? Ah, qué padre. Entonces, nosotros ya no controlamos el precio. ¿Quién lo controla? La industria, el mercado. El producto. Nosotros tampoco controlamos el producto. ¿Qué? ¿Qué, Juan? ¿Estás loco? Sí, pero no controlamos el producto. Imagínense, vamos a poner un ejemplo, cómo fue el desarrollo de producto del Ford Mustang 68. ¿Cómo fue ese desarrollo? Ah, pues, las oficinas de Ford, 1967. Nueva York, el edificio más alto. Hasta arriba en el penthouse, la sala de juntas más importante de todas. Entras, toda llena de vidrio, se ve Nueva York hacia abajo, las nubes. A lo largo de toda la sala de juntas, una mesa de madera gigantesca, brillosa, sillas con espaldas gigantescas. Ahí sentados, puros ingenieros, los mejores ingenieros de la compañía, ingenieros súper bien pagados. A ver, pensé que se iban a reír, es que dije ingenieros bien pagados. No, broma. Entonces, puros ingenieros súper bien pagados. Y de repente un ingeniero decía, yo creo que el siguiente Mustang, yo creo que lo que la gente quiere es que el Mustang tenga una suspensión más baja. Y todo el mundo, yo también, vámonos a producción. Se iban a producción, se gastaban millones de dólares en producir el siguiente Mustang, tenían miles de retos de ingeniería para poder descifrar cómo lo iban a hacer para que el Mustang tuviera una suspensión más baja. Un año después y millones de dólares después lo sacan al mercado. Y ese día que lo sacan al mercado están de que, híjole, sí tenía razón Ramírez. No, pues ahorita sí vamos a saber. Hoy nos damos cuenta, ¿no? O sea, no, hoy si no tenía razón, no, pues ya ni modo. Entonces, obvio, ¿no? Lo sacaban al mercado y de repente se daban cuenta que no vendían nada. ¿Por qué? Y entonces iban con el de la agencia y le decían, ¿qué pasó, jefe? ¿Por qué no estamos vendiendo el nuevo Mustang con suspensión más baja? Nos costó millones de dólares desarrollarlo, un año de trabajo. Y el de la agencia como, no, fíjese que lo que la gente nada más quería era como un portavasos más grande porque no viene cabiendo el refresco grande del 7. Entonces, y tú te desarrollaste un Mustang con suspensión más baja retando la ingeniería, la física. Hiciste eso. Entonces, por supuesto que no funciona esa manera de desarrollar productos y servicios. Y por eso el producto ya no se desarrolla así. ¿Cómo se desarrolla? MyStarbucksIdea.com. Starbucks tiene un sitio web en el cual tú puedes poner tu idea, la gente vota por las ideas más votadas llegan hasta arriba, las ideas que llegan hasta arriba, Starbucks las hace realidad. Entonces, por fin se va a poder cumplir tu sueño de tu frappuccino de chorizo. Pero, más importante que esto, cuando Starbucks las hace realidad y las lleva al mercado, las vende, las supervende. O sea, las supervende. Y ya sabe que las va a vender porque ni siquiera existe esa cosa y ya tiene millones de votos ese producto. ¿Se acuerdan del frappuccino de unicornio? ¿Quién de aquí se acuerda del frappuccino de unicornio? Ok, muy bien. Sí, terrible. Vi a muchas personas en traje levantando la mano, lo cual nada más me hizo imaginarme el día que lo pidieron, ¿no? Como todo elegante, así, portafolio. Hola, sí, ¿qué tal? Un frappuccino de unicornio. Ángel, frappuccino de unicornio. Entonces, sí. Entonces, el punto del frappuccino unicornio. No, el frappuccino unicornio, no crean que lo desarrolló un ingeniero en frappuccinos. O sea, no fue de, no tengo una super idea. No, ¿qué fue lo que pasó? MyStarbucksIdea.com. Tenía millones de votos y no era realidad, lo hicieron realidad. Y fue una tendencia mundial. Vendieron millones y millones y millones de unidades. Fue un éxito. ¿Y qué fue lo único que tuvieron que hacer? Escuchar a su mercado. Entonces, el producto ya no te pertenece a ti, le pertenece a tu mercado, a tu gente, el producto. Y no tienes que gastarte mucho tiempo y mucho dinero en hacerlo, siempre tienes que oírlo bien. Luego está la plaza, esta es la más destruida de todas, ¿no? Y es la que más me da gusto que se destruya. Porque antes, claro que la plaza era básico, tú podías tener un terrible producto, el peor producto de todos. Pero si tenías la lana para comprarte un local o rentar un local en el mejor centro comercial, ibas a vender un chorro. Y si tú tenías un muy, muy buen producto, pero vendías tus cosas ahí como abajo de unas escaleras donde Harry Potter vivía, nadie te ve y entonces nadie te compraba. Y entonces era injusto el mercado porque las mejores plazas era lo que ganaba, no el mejor producto, chafa. Por supuesto que ahora esto está destruido porque la plaza es todo el mundo. Y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede vender a cualquier parte del mundo. Y entonces claro que Apple sigue teniendo tiendas en las mejores calles del mundo y sigue pagando rentas millonarias. Pero tú, pyme, vendes a todo el mundo
por internet y Apple también. No tienes una desventaja ahí tampoco. Entonces la plaza está totalmente democratizada por internet y eso le da más valor a que los productos buenos sean los productos que jalan. Y eso está cool. Y ahora vamos con la promoción. Vean este video. Buenísimo, ¿no? Este anuncio de GoPro, no solamente lo hizo GoPro, sino que lo puso en el Super Bowl. Ok, cuando tú pones un anuncio en el Super Bowl, tienes que entregar tu alma. O sea, un anuncio en el Super Bowl es el mejor anuncio que pudiste haber hecho en todo el año, lo mejor que tiene tu equipo de marketing. Un anuncio increíble que refleje tu marca, tu producto, los valores, que sea llamativo. Que un anuncio que millones de personas van a ver en vivo y millones de personas van a ver después en las redes sociales. Lo mejor que puedas hacer en todo el año a eso, échale aguacate, porque te va a costar 5 millones de dólares 30 segundos de aire. Y YouTube y GoPro hace esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si un ingeniero, un marketer hubiera decidido este anuncio? El mejor marketer de GoPro. ¿Qué hubiera dicho? Oigan, tenemos un presupuesto de 5 millones de dólares, vamos a hacer el anuncio del Super Bowl. Tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer, así que va a ser muy sencillo. Agarramos una persona, la lanzamos de un avión, le ponemos unas alas, un jetpack, una cámara de GoPro en el casco. ¡Uf! La persona va entre las nubes, de repente aterriza en el suelo. Pero se da cuenta que el suelo se está moviendo. No es el suelo, es un rinoceronte. Está montando un rinoceronte. Entonces de repente prende el jetpack y él y el rinoceronte van a máxima velocidad. ¡Pum! Se caen en un hoyo. El hoyo es un volcán. El volcán hace erupción, salen volando. Él surfea el rinoceronte en la lava. Y al final sale GoPro. Ese es un anuncio que hubiera hecho un marketer. Y GoPro hace esto. ¿Por qué? Porque este anuncio no lo hizo GoPro. No lo grabó GoPro. Lo grabó un señor. Le puso una cámara a su bebé, lo aventó, lo cachó, lo subió a YouTube. Y GoPro le dijo, oye, me encantó tu anuncio, me encantó tu video, ¿lo puedo usar en el Super Bowl? Obvio sí. Por cierto, ¿cómo sigue tu hijo si lo cachaste? Nos quedamos ahí medio con el pendiente, no queremos problemas. Entonces, GoPro coloca este anuncio en el Super Bowl que ellos no hacen, que ellos no graban. Y eso es lo que hace ahora GoPro. El 80% del contenido que libera GoPro no es grabado por ellos, es grabado por el usuario. Airbnb lo hace todo el tiempo también. Si tú te quieres ir a San Francisco y pones en Airbnb San Francisco, aparece una foto del Golden Gate. Esa foto del Golden Gate, así es como desde la bardita, con una basurita ahí tirada, un día medio nubladón, se ve el Golden Gate. Pero X, es una foto X. Tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no agarra Airbnb, renta un helicóptero en el mejor día del año, cuelga un dude del helicóptero con una cámara, suelta unas gaviotas por atrás y toma la mejor foto en la historia del Golden Gate? No puede pagarlo, obviamente. ¿Por qué no lo hacen? Porque esa foto es la realidad. Esa foto la tomó un cuate que fue de vacaciones a San Francisco y le tomó una foto al Golden Gate. Y cuando tú vayas al Golden Gate, lo vas a ver desde la barda con una basurita en un día normal. No lo vas a ver a media altura con gaviotas volando. Entonces no conecta. Y por eso lo hacen. Entonces la promoción ya no es tuya. La promoción es de tu cliente para que conecte la promoción. Y es mucho más fácil hacer esto, ¿no? Y obviamente esto toca temas de publicidad de boca en boca, word of mouth. Que obviamente es muy vieja. O sea, no es nada nueva. La publicidad de boca en boca lleva desde que tenemos boca. Ahí empezó. Ese día. Pero la cosa es que ahora es más rápida, ¿no? O sea, antes tú ibas a un restaurante, no te gustaba, le decías a tus tres amigos, el restaurante perdió 4 clientotes. Ahora vas a un restaurante, no te gusta, lo pones en Facebook, tienes 1,000 amigos, alguien lo share, tiene 1,000 amigos, 2,000 clientes menos. Ajá. Entonces, así funciona hoy en día la promoción. Ustedes díganme, no me importa si pueden seguir haciendo lo mismo que antes. Ustedes pueden seguir poniendo un anuncio en el Super Bowl, pueden seguir poniendo anuncios en el programa más visto de la televisión mexicana, pueden seguir haciendo anuncios en las mejores revistas, pueden seguir haciendo anuncios en la radio. Háganlo. Pero si yo entro a tu página de Facebook y tienes 3 estrellas, no te voy a comprar. No me importa todo lo que has hecho. Entonces tú dime, ¿de quién es la promoción ahora? Es de tu cliente. La promoción ya no es tuya, es de tu cliente. Y entonces eso es lo único que tienen que entender. Porque si el producto lo desarrolla tu cliente, el precio lo define el mercado, la plaza está muerta y democratizada
y la promoción es de tu cliente, lo único que tienen que hacer ustedes es dominar a su cliente, entender a su cliente, medir a su cliente, saber perfectamente quién es y cómo es. Es lo único que tienen que hacer para que funcionen sus negocios. Porque esto cambia radicalmente la manera en la que hacemos marketing. El marketing tradicional básicamente era así, ¿no? Imagínense el anuncio del Ford Mustang 68, ese anuncio del Mustang que ya desarrollaron. ¿Cómo era el anuncio del Mustang 68? Antes de internet, era, pues, estaba haciendo la tele y de repente... así unas dunas, salía el Mustang volando por las dunas, se veía increíble un reflejo, se bajaba, de repente se derrapaba el Mustang enfrente de una persona, se abría la puerta automáticamente, casi mágico, la persona decía, soy el elegido. Se subía al Mustang, cerraba la puerta, aceleraba, sacaba fuego de escape, se derrapaba y al final del anuncio salía Ford Mustang y tú te quedabas así en la tele, lo quiero. Después del anuncio salía la persona del coche, después del logo salía la persona del coche y tenía 25 novias. Y decías, lo quiero más. Ibas a la agencia, comprabas un Mustang, te lo traías a tu casa, lo usabas y te das cuenta de la cruda realidad. Uno, no hay dunas en ningún lado. No hay dunas, el anuncio es totalmente falso ahí. No hay dunas, no las conseguí. Dos, no lo sabes derrapar, maestro. O sea, no tienes ni idea. Tres, no le sale fuego del escape. Y cuatro, ni con un Mustang consigues novia, loser. Entonces había una cosa que era la realidad y otra que era el marketing y estaban muy separadas. Pero tú no podías hacer nada, ¿no? Ni modo que llegaras así como a la agencia, ¿no? Digo, oigan, sí, fíjense que... sí me puede regresar mi dinero porque... digo, está bien padre su anuncio, pero como que no concreté el tema del noviazgo. O sea, no podías hacer esto. No podías. Entonces, una cosa era el marketing, otra por completo era la realidad. ¿Por qué esto ya no funciona? Les voy a hacer una pregunta. ¿Están listos? Ok, tienen que contestar lo más rápido que puedan a esta pregunta. Lo primero que se les venga a la cabeza, lo tienen que gritar. ¿Listos? ¿Qué es lo...? ¿Sí o no? Sí, bueno, entonces díganme porque estamos comunicándonos. ¿Qué es lo primero...? ¿Qué es lo primero que hacen antes de invitar a salir a un chavo o a una chava? ¿Quién dijo aquí lo estoqueas? Lo estoqueas. Es la respuesta correcta. Me dio miedo la velocidad con la que contestaste, pero es la respuesta correcta. Y es verdad, ¿no? Lo estoqueas, la estoqueas. Te metes a su Facebook, a su Twitter, a su Pinterest, a su Hi5, a su MySpace y a su buró de crédito. Y todo esto... lo haces para tener un poco más de información acerca de esta chava antes de invitarla a salir. Porque no vaya a ser que tú ya la invitaste, están cenando y de repente te dice, le voy a la América. Esto no va a funcionar. Entonces, claro que la información que recabas en internet te ayuda a tomar una mejor decisión, mucho más informada. Este exactamente es el comportamiento que tenemos con productos y con servicios. Porque nosotros, antes de comprar un... porque el anuncio del Mustang y las novias, o sea, sigue existiendo, desafortunadamente. Pero no lo primero que haces es ir a comprar el Mustang. ¿Qué haces? Te metes a internet y revisas 859 blogs que dicen acerca de ese Mustang. Revisas 1,550 videos de YouTube acerca del Mustang. Pones en Facebook, alguien tiene un Mustang, lo recomiendan, y varios de tus amigos te comentan. Pones en Twitter, lees cosas, te informas en internet. Y con base en esa información que tú sacas de internet, es que decides si comprar el Mustang o si no comprarlo. Si lo que ves en internet te gusta, lo compras. Si lo que ves en internet no te gusta, nunca lo compras. Nunca. Nadie en la historia ha dicho como, ah, pues el restaurante tiene 3 estrellas, 2 comentarios que dicen me intoxiqué, pero voy a ir. No, ¿verdad? Obviamente le haces 100% caso a la información que está en internet acerca de un producto o un servicio. Y eso habla de qué tan importante es la información que tenemos como empresas en internet. Es lo más importante que tenemos. Es nuestro real estate número uno, es nuestra propiedad más valiosa. La información que tenemos en internet, nuestra estrategia digital. Porque podemos seguir haciendo el Mustang, pero eso lo único que va a desatar es más y más búsquedas. Para poder hacer una buena estrategia digital tenemos que tener 3 cosas. Uno, pelo de unicornio recién cortado. Ah, ¿verdad? Sí, no, sí, se va a poner difícil. Uno, persona adecuada. 2, en el momento adecuado. Y 3, con el mensaje adecuado. El otro iba manejando mi Mustang. No, el otro iba manejando y de repente me encuentro un anuncio en la calle, un espectacular, ¿no? De esos anuncios gigantescos. Y el anuncio era como un tratamiento colombiano para la caída del pelo y ponía como 15 días gratis, que no te caiga el pelo, no sé qué. Entonces yo lo vi y me sentí mal por el anuncio. Dije, ¿neta? O sea, ese anuncio tiene todo mal.
Ese anuncio, número uno, yo no soy la persona adecuada todavía, ¿no? Tal vez después. Todavía no soy la persona adecuada. Dos, no es el momento adecuado, voy en el coche. O sea, ¿que me sale un vendedor ambulante o qué? De que, ah, si quieres shampoo, aquí se lo vendo. Pues no, ¿verdad? Tendría que yo acordarme después en el súper de, ay, ¿cuál es el shampoo? ¿Qué es el tratamiento? Y además no es el mensaje adecuado, primeros 15 días gratis. Si me han dicho, te decimos a qué edad te quedas pelón, al menos un gran mensaje. Y ese anuncio, lo más triste, es que tiene una vida terrible. Ese anuncio está ahí parado 24/7 esperando a que pase un pelón que luego lo compre. No, o sea, el anuncio obviamente se desgasta y se deprime. El anuncio, o sea, el anuncio se levanta incentivado en las mañanas, dice, o sea, hoy es un gran día para hacer anuncio. No, se rasura, se va a parar a su tache bien temprano. Dice, venga, vamos a vender shampoos. Hoy es un buen día. Ahí viene alguien. Es una señora. Bueno. Ahí viene alguien. Es un niño. Ahí viene un señor. Ah, tiene pelo. Ah, viene un pelón. Ah, está en su celular. Entonces, el anuncio está ahí parado 24/7. Tú lo estás pagando 24/7. ¿Pero qué porcentaje del tiempo está siendo relevante? Nada. Cerca de cero. Cerca de cero. Ni siquiera cuando pasa un pelón, tiene que pasar un pelón que luego lo compre para que sea relevante. Entonces, el anuncio obviamente se la pasa del nabo, odia su trabajo. El anuncio llega a su casa deprimido todos los días, ¿no? Arrastrando su cubreanuncios, así lloviendo. Abre la puerta de su casa, entra y ve a su esposa. Y le dice, hola, mi amor. Y su esposa le contesta, ¿cómo te fue? Mal. ¿Otra vez? Sí. ¿Y a ti? Mal. Es que su esposa es anuncio de campaña política. No, o sea, no nos vamos a meter en esta relación, pero obviamente son disfuncionales y se divorcian. Ahora, lo importante aquí es que el anuncio tiene una vida miserable porque no está cumpliendo con lo único con lo que tiene que cumplir un anuncio, que es vender champús. No está cumpliendo con eso. En internet eso es muchísimo más fácil, mucho, mucho más fácil, porque qué mejor persona que la que ya te está buscando. Una persona entra a Google y escribe, quiero shampoos para la calvicie, y ¿qué aparece? ¿En bicicletas? No, aparecen shampoos para la calvicie. ¿Neta? Sí, es mucho más fácil. Tu producto únicamente aparece cuando alguien lo está buscando y es muy fácil venderle a esa persona que ya lo quiere. Es muy fácil. Entonces, cuando alguien ponga bicicletas, no salen shampoos, salen bicicletas. Entonces, qué obvio, pues ni tan obvio, ¿verdad? Porque ni en la tele, ni en el radio, ni en revistas, ni en ningún otro lado aparece un anuncio según exactamente lo que estás buscando. Entonces, aquí siempre tienes a la persona adecuada. Además, en el momento adecuado. Hay un blog que se llama bebemundo.com, que es un blog de bebés. O sea, bueno, no es de bebés, no es de adultos. Blog de bebé. Sería un pésimo blog. Este es un blog de adultos que habla de bebés. Entonces, en ese blog de repente hay un artículo que dice 15 tips para que tu bebé duerma más horas. Y en ese momento, en el momento en el que tú te quieres convertir en mejor madre, mejor padre, que tú estás consumiendo ese contenido para ser un mejor padre, en ese momento te ponen un anuncio de pañales nocturnos y te dicen, pues ¿quieres empezar a que tu bebé duerma más? Compra pañales nocturnos, que son mucho más cómodos. Es el momento perfecto. Es el momento adecuado siempre. Y no tienes que esperarte después en el súper decir, ah, ¿cuáles pañales decían? No, le picas ahí, vas al e-commerce y compras los pañales. Entonces tienes el momento adecuado. Es mucho más fácil hacerlo con digital. Y también tienes el mensaje adecuado, que es el más difícil de todos. El otro día estaba en una página que venden equipo deportivo, ¿no? O sea, zapatos de foot, pelotas, t-shirts, etc. Y agarro unos tacos, los meto al carrito. Y luego al final, como que ya me los iba a comprar, pero al final vi el precio y estaban carísimos. Pero eso nunca te lo dices a ti mismo, ¿no? Tú te inventas cosas, ¿no? Así, tú, ¡no! Los dejas ahí en el carrito, así, cierra la ventana. ¡No! ¡No, ni los, no, ni estaban tan padres! ¡No, y al cabo que ni juego tanto foot! ¡No, ni los quería! ¡No, y además, pues, o sea, los otros no están tan mal! O sea, digo, tengo un dedito afuera, pero cuatro adentro.
¿no? Total que los abandoné, no los compré, los dejé ahí en el carrito. Me fui de ahí, me fui a otra página que habla de tecnología. No tiene nada que ver con fútbol. Y en esa página me apareció un anuncio de ProDirect. Ahora, ¿qué me decía el anuncio? ¿Cuál era el mensaje de ese anuncio? No me decía, hola, somos ProDirect. Obvio no, ¿verdad? Porque ellos ya saben quién, yo ya sé quiénes son. O sea, vengo de su página. No me tienen que decir, somos ProDirect, ya sé. Es como si tú vas diario a la misma tiendita todos los días de tu vida a comprarte el mismo café y Doña Chona diario te dice, hola, yo soy Doña Chona, ya sé, señora Chona, vengo diario. Entonces eso no pasa. No te dicen, hola, somos ProDirect. Tampoco te dicen, ¿por qué no compras unos zapatos de básquetbol? Porque tú, ellos ya saben que a ti te gusta el fut, porque vienes de su página y metiste unos tacos a la canasta. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Cuál es el mensaje? De exactamente los zapatos que tú dejaste en el carrito, 20% de descuento. Ese es el mensaje que necesitaba. Los compré y no los he estrenado. Pero ese es el mensaje adecuado. Porque entonces a toda la gente que dejó un producto en el carrito le puedes mandar un mensaje de, oye, ¿por qué no te doy un descuento? Y tú dices, ah, ¿por qué no le das descuentos a todos? Pues no, porque mucha gente me hubiera comprado sin el descuento. Mejor nada más le doy el descuento a los que lo dejaron en el carrito. Y no solo puedes hacer eso. Si hay gente que nada más te compra cosas de fútbol, pues que vea más anuncios de fútbol. Si hay gente que nada más te compra cosas rojas, pues que vea más anuncios de cosas rojas. Entonces tienes un mensaje personalizado y es mucho más poderoso. Y es por eso que es mucho más fácil usar digital para hacer marketing. Vean este video. Dispositivo móvil, el objeto más personal desde el inicio de los tiempos. No hay nada, no existe, nunca ha existido, nada más personal que tu celular. Si no me crees, pregúntate a ti mismo, ¿qué prefieres prestar una semana? ¿Tu cepillo de dientes o tu celular? Dímelo, yo lo sé. Es como, obvio, mi cepillo de dientes, da igual, ¿no? No importa que tenga una chicken wing atorada, que lo use. ¿Mi celular? ¿Crees que le voy a prestar a alguien mi celular una semana? ¿Estás loco? Mi celular tiene todo, tiene absolutamente todo lo mío, cosas súper importantes como mis mails de trabajo, cosas aún más importantes como mis memes de WhatsApp, todo está aquí. Si tú pudieras destilar el alma de una persona, sería su teléfono. Tu teléfono tiene todo acerca de ti, tiene todo, todo acerca de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿En qué lo gastas? ¿Cómo lo ganas? ¿En dónde trabajas? ¿Con quién trabajas? Tu ubicación geográfica 24/7, a dónde vas, dónde comes, dónde desayunas, dónde cenas, dónde vives, dónde trabajas. ¿Qué cálculos haces en tu calculadora? ¿Qué notas escribes? ¿Qué documentos tienes? ¿Qué correos mandas? ¿Qué conversaciones de WhatsApp tienes? ¿Cuántas novias tienes? Tu celular tiene toda tu vida. Y el 42% de los mexicanos tienen un smartphone. Así que nosotros tenemos que tener ahora estrategias, no solamente para internet, sino para estar aquí en dispositivos móviles. Para estar aquí, estrategias que estén interactuando con el dispositivo, porque es lo más cercano que tiene cualquier persona. Ya no basta con tener estrategias de internet. Tienes que tener estrategias móviles. Tienes que generar video. Tienes que usar las redes sociales. Porque esto, una vez que estamos aquí, estamos lo más cerca que podemos estar de nuestro cliente. No hay más cerca. Esto es lo más cerca. Y obviamente
hablando de redes sociales, vamos a grabar una Insta Story. Las personas que no saben qué es una Insta Story tienen más de 50 años. A ver. Esto es bien fácil. ¿Están listos? Yo les voy a decir cómo grita Guadalajara y ustedes gritan. ¿Entendieron las instrucciones? Sí. Ok. Hay dos allá. Pero a ver, primero explícanos lo de las Insta Stories. ¿Y qué tal grita Guadalajara? Eso es todo. Muchísimas gracias. La pueden ver en @juanlombana. Hay dos personas atrás sacándose el moco. Ahora, las redes sociales, todo el mundo quiere redes sociales, ¿no? O sea, todos los negocios dicen, ay, no, yo quiero Facebook, yo quiero Instagram, ¿no? Ah, no, yo quiero Twitter, ah, no, YouTube. Todo el mundo quiere esto, pero muy poco realmente logran sacarle provecho y vender a través de las redes sociales y tener estrategias que realmente les generen lana, morlacos, a través de las redes sociales. ¿Por qué? ¿No? Y usualmente cuando platico esto, de repente alguien me levanta la mano, ¿no? De que, a ver, Juan, no, es que... No, así una chava, ¿no? Así, Juan, es que yo... Llevo 6 meses en Instagram y no he vendido nada, ¿no? Le digo, a ver, qué raro, ¿qué vendes, no? Galletas, a ver. Entonces, le checo su Instagram y literalmente su Instagram es lo siguiente. Lunes, una foto de una galleta. Martes, una foto de una galleta. Miércoles, locochón, 2 galletas. Obviamente no vas a vender nada. Si tú nada más colocas tu producto en tus redes sociales, no vas a vender nada. Nada. ¿Por qué? Porque de entrada ni siquiera tienes una razón por la cual la gente te siga. O sea, nadie te va a seguir de que, ah, yo voy a seguir esta marca para ver cuando me quita mi dinero. Venga de ahí. Obvio no. Tú tienes que hacer algo por el cliente, para que el cliente te siga y luego te dé su dinero. Tú. Ahora yo te sigo y yo te doy mi dinero. ¿Neta? Obviamente no. Tienes que hacer algo por mí en tus redes. ¿Qué hace North Suiza en sus redes sociales? Sube recetas, ¿no? Todo el mundo, me imagino que ustedes no saben, pero se les vino a la cabeza luego, ¿no? Sube recetas. Yo les diría, ¿por qué? ¿Por qué North Suiza subiría recetas a sus redes sociales? Y ustedes dicen, ay, Juan, pues porque es obvio, ¿no? Y yo, ¿pero por qué si ellos no venden recetas? Ellos no venden recetas. ¿Por qué subirían recetas? No, Juan, porque en la receta viene su producto y así te lo enseñan. Y yo les digo, pues no es cierto. Porque de repente suben una receta de una gelatina que obviamente no lleva sazonador de pollo. Entonces, ¿por qué alguien, por qué North Suiza haría esta estupidez gigantesca de subir una receta de una gelatina a sus redes sociales? Porque da la casualidad que la gente que compra North Suiza cocina y la gente que cocina le es de mucho valor tener una receta diaria. Y entonces North Suiza lo que agarra y hace es sube recetas para que alguien lo vea y diga, ah, buenísimo, ni siquiera compro North Suiza, pero lo voy a seguir porque me dan valor, porque me ayudan, porque me están dando una receta diaria y para mí eso me quita una hora de mi día, me regala una hora de mi día. Entonces me regala ese tiempo y me están dando información de valor. Yo sigo a North Suiza por eso. Nadie sigue a North Suiza porque ama a North Suiza. O sea, nadie dice, no, yo desde chiquitito, North Suiza, no, sí. No, a mí, mira, mi mamá me educó todo el tiempo, me dijo, North Suiza, North Suiza, North Suiza, no te voy a decir con la competencia. No, ¿verdad? Nadie ama a North Suiza. La gente sigue a North Suiza porque les da valor. Entonces sigues a North Suiza, no compras su producto, pero ves diario su receta. Diario, diario, diario. Y 6 meses después, estás ahí en el Super Ves a North Suiza, a los otros, y compras North Suiza porque ya creaste una conexión con ellos. Porque ellos ya te dieron valor. Porque ellos ya te entendieron. Entonces tus redes sociales tienen que mantenerse de esta manera. Tienen que mantenerse dándole valor al usuario. El 70% de tu contenido, 70%, tiene que ser valor. Valor desinteresado, no valor descuento. No, eso no es valor. Valor desinteresado. No me compres, solo te estoy dando valor. Y el 30%, cómprame. Porque obviamente esto es el chiste que sea negocio, ¿no? 70% valor. Y eso vende mucho más que si tú vendieras el 100% de las ocasiones y el 100% de los posts, obviamente. Entonces tenemos que empezar a hacer eso en nuestras redes sociales. Luego viene el Big Data, que me da una risa a mí este tema del Big Data, porque el Big Data, bueno, de todas las conferencias de tecnología del mundo, en todas lo mencionan, ¿no? En todas. Y suena fantástico, ¿no? Suena increíble el Big Data, porque son millones y millones de terabytes juntos que pueden hacer correlaciones y sacar insights increíbles con las cuales tú puedes tomar conclusiones de tu negocio. Bien romántico, no entendieron nada de lo que dije. Ahora, es padre cuando es Big Data, ¿no? Porque si tienes tantos datos, sí puedes hacer cosas increíbles. O sea, la policía de Nueva York, en conjunto con IBM, se puso a analizar todos los crímenes de Nueva York, cada uno de ellos, las horas, los días, qué hicieron, cuándo, cómo, dónde. Y de repente sacaron un modelo predictivo de crímenes en el cual, y esto es totalmente real, en el cual van y estacionan una patrulla en el lugar donde van a hacer un crimen en una hora, ¿no?
Entonces predicen el crimen antes de que suceda y es como el peor día para el ladrón, ¿no? Así como el ladrón de que hoy es un gran día para ser ladrón, ¿no? Llega y de que, ¿no? Entonces, bueno, vengo mañana, regreso mañana y ahí está la patrulla otra vez. Entonces, claro que lograron reducir muchísimo los crímenes en Nueva York. ¡Qué padre! Juan, soy una pyme. ¿Qué me hablas, Big Data? O sea, suena romantiquísimo y va a acabar el hambre del mundo el Big Data. Pero yo no tengo Big Data, tengo 100 clientes. Entonces, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Bueno, pequeña actualización. No necesitan usar Big Data, necesitan usar análisis de datos normal, puro y duro. No necesitan tener millones y millones de terabytes. Si tienen 100 clientes, pues pregúntenles, mídanlos, escúchenlos, porque el producto viene de ellos, la promoción viene de ellos, la plaza está democratizada, el precio viene de ellos. Si tú subes una foto a Facebook verde y una roja, y la roja tiene 2 likes más, pues ganó la roja, sube más fotos rojas. Si tú tienes un producto de cierta manera y otro de otra manera y te compras más el de allá, pues haz más de eso. No tienes que tener millones de terabytes. No tienes que tener millones de clientes. Pregúntale a los 10 clientes que tienes y si 7 dicen algo, haz eso. Eso es lo único que tienes que hacer. Dominar a tu cliente, medir a tu cliente, saber qué quiere tu cliente. Y no necesitas Big Data para eso. Perros con ropa. La parte central de mi plática, por la que todos ustedes están aquí, yo lo sé. ¿Perros con ropa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es perros con ropa? Bueno, perros con ropa no es nada, lamento decepcionarlos a los fans caninos. No tiene nada que ver con mi plática, solo es esta diapositiva. ¿Qué, Juan? Entonces, ¿por qué tu plática se llama tu negocio en internet y perros con ropa si no hablas de perros con ropa en toda tu plática? Ah, Big Data. ¿Por qué? Porque yo, obviamente, cuando doy pláticas, quiero que más gente llegue y que más gente se quede sentada toda la plática poniendo atención, que nadie se vaya al baño y que nadie se distraiga. Y antes se llamaba tu negocio en internet y yo medía cuánta gente se iba al baño. Y luego le cambié y le puse tu negocio en internet y perros con ropa y mucha más gente se quedó. Y entonces ahora se llama así. Entonces acaban de ser gran parte de este gran experimento. ¿Okay? Y funciona, claro que funciona, ¿no? O sea, había dos personas ahí atrás que, voy al baño, espérate, ya vienen los perros. Ah, no, sí. O sea, sí funciona, ¿no? Y todos ustedes están toda la plática de que, sí, muy padre, pero lo de los perros ahorita, ¿cuándo vendrá, eh? No sé, lo de los perros, ¿qué se llama lo de los perros? A ver, voy a seguir. Entonces funciona. Y lo que les quiero decir es que ustedes tienen que hacer este tipo de cosas. Tienen que hacer experimentos, tienen que medir los resultados y lo único que tienen que hacer es quedarse con los resultados que funcionan y tirar los que no. Hacer prueba y error, medir, optimizar o morir. Es lo único que tienen que hacer hoy en día. No tienen que inventar el hilo negro. No tienen que ser el siguiente ingeniero que hace el nuevo Mustang con suspensión baja. Solamente tienen que ver cuál es el objetivo que quieren, en este caso, gente que no vaya al baño. Hacer un experimento, medir si funciona y si sí, te lo quedas. Eso es lo único. Porque es súper chistoso lo que pasa hoy en día. Muchísimos de ustedes ya cambiaron la manera en la que viven. Usan muchísimo las redes sociales, consumen un buen de video, compran por internet, generan contenido en redes, usan Instagram, usan Facebook, usan WhatsApp, usan memes, ven YouTube, usan Netflix, escuchan en Spotify y navegan con Waze. Sus vidas ya cambiaron, pero sus negocios siguen exactamente iguales que hace 15 años, que hace 20 años, que hace 2 años, que hace un año. Exactamente iguales. Y eso no se puede, porque así como ustedes ya cambiaron, obviamente su cliente todo el tiempo está cambiando. Así que los quiero dejar con esta frase. El mundo cambia cada segundo. Cada cuanto cambia tu negocio. Yo soy Juan Romana, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos en mis redes sociales. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta conferencia que nos compartes con el tema Protecnología. No cabe duda que el mundo es vertiginoso, los cambios son tremendos y qué mejor que saber cómo podemos sumar todo esto a nuestras empresas, al marketing digital y pues crear una mejor empresa, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias. A nombre de la comunidad Compaquí, recibe este reconocimiento y te agradezco la conferencia que nos diste el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y a Compaquí por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Juan.